guys, thanks for watching. Please make sure to subscribe to our YouTube channel and all our social media platforms at Fino Boxing. You can follow my personal social media at Adriana underscore. ¿Qué te pareció? Más que nada la decisión dividida, el resultado que es, más que nada sorprendió a todo el mundo. Sí, la verdad que le regalaron la división dividida. Yo creo que Rigondeaux, desde que sintió el poder, no quiso pelear. Sabemos que tiene una defensa muy elusiva, pero sin contragolpe, pues ¿de qué te sirve quitar golpes si no vas a meter golpes? No sirve de nada, esto es una pelea de boxeo, se gana tirando golpes. Se entiende que hay que defender, se entiende que hay que usar pasos laterales, se entiende que hay que usar el ring, pero si quitas golpes, pues hay que meter golpes. Entonces, tú mismo te inhabilitas, ¿me entiendes? Jorge Casimiro vino a pelear, vino a buscar la pelea, no la encontró, y bueno, pero gracias a Dios salimos victoriosos. La afición, nada más que nada, estuvo abuchando a momentos porque Enrique andaba todo avanzando, corriendo. ¿Crees que eso le afecta al boxeo más que nada, sabiendo que estamos aquí en Carson, en la casa de la guerra, más que nada? No, claro que sí, olvídate. O sea, la verdad que Rigo sobrevivió y vino después del primer round que sintió el poder. Sobrevivió. Como te repito, de nada te sirve quitarte golpes si no vas a contragolpear, pero él sabía que en el contragolpe se iba a encontrar con el cruce con este hombre que pega con las dos manos. Y por supuesto, la fanaticada está buscando pelear, está buscando que dos hombres que se preparan para esto, que es una pelea de título mundial, que pudieran intercambiar golpes. Siendo parte del equipo Casimero, ya se habla de que quizás la pelea con Lito Doner, con el monstruo Vino, ¿cuál de esas dos te gustaría ver más que nada? A mí me gustaría ver con Inoue, honestamente, con todo respeto. Donito Noel tiró el contrato a un lado, entonces, pues la verdad que con todo respeto a mí me encantaría ver ya con Inoue. Yo creo que es la pelea que se está buscando, la pelea que la gente quiere ver y es lo que es el top of the top. ¿Crees que esa pelea que tuvo Donito Noel con este Master enseñó más o menos cada los hoyos que tiene en el equipo, en el estilo de Master? No, claro, porque Inoue viene a pelear también, Inoue viene a buscar la pelea. Que yo le dije, mira, eso es una pelea para pay-per-view, la gente le encantaría ver un japonés, un filipino, dos guerreros, porque no, imagínate, yo prefiero ver a Inoue que a no. Estamos a un par de días.